No, buen hombre, ¿qué decía ese reglamento? Decía, si querés seguir conviviendo conmigo, estás obligada a mantener mi ropa y la del hogar en perfectas condiciones. Tenés que servirme tres comidas diarias en mi dormitorio. Tenés que mantener mi habitación porque yo, a diferencia de usted, dormía solo y mi estudio en perfectas condiciones y tiene que quedar claro que mi lugar de trabajo es de mi uso exclusivo. Usted está hablando en serio. Usted se salvó de los nazis, ¿sabes? Yo creo que se salvó de que no lo linchara un ejército de feministas. Digo, Lennon, porque no terminé. Vas a renunciar a cualquier tipo de relación personal conmigo, salvo aquellas que fueran estrictamente necesarias por cuestiones sociales. Por lo tanto, no vas a poder sentarte a mi lado ni tampoco podremos viajar juntos. ¿Podía mirarlo a los ojos, por lo menos? Mirarme, sí, pero tenía que bajar la miradita si yo se lo pedía, si tenía que retirar de mi dormitorio y de mi estudio si yo se lo pedía, y no me podía reprochar si yo no quería saber nada de tener relaciones íntimas. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Usted no quería tener sexo? ¿Y su mujer se lo bancó? No, Leno. No. Pero dos añitos se quedó, ¿eh? Pero después, muy bien, se llevó a mis hijos y nunca más supe nada de ninguno de los tres. Y eso no lo afectó, Álvaro. Sí. Yo me casé con la física. Y siempre fue mi verdadera pasión. Mi única pasión es verdad. El amor y esas cuestiones banales siempre me parecieron una pequeñez al lado de un dato. Si todos fueran como yo, no existirían ni siquiera las canciones románticas. Ni los hijos. Si fuera por este, se hubiese extinguido la raza humana. Ahora no se me ofenda, hombre, pero bien abandonado estuvo, 2 años lo aguantaron. Será muy buen científico usted, Einstein, pero como padre y marido, a mí me parece una cagada. Hacer eso lo reconozco. ¿No le da un poco de vergüenza o de culpa? ¡Pero basta, Lennon, por favor! ¿Qué más quiere escuchar? A ver. No todos podemos pensar de la misma manera, ¿eh? Yo tengo entendido que los Beatles se separaron por una mujer, por su mujer, que era oriental, y discúlpeme que no me acuerde su nombre. ¡Oh, gracias! También leí por ahí que usted abandonó la música por 5 años para criar a un hijo. Yo no hubiera abandonado el estudio ni un solo segundo de mi vida, porque hubiera sido como traicionarme a mí mismo. ¿Cómo aparece el abandono de mi vida, que primero quiere abandonar a sus padres, después usted abandona la música durante 5 años, usted, para la crianza de su hijo. Pero antes había abandonado a su primer hijo y a su primera mujer para irse con Yoko. No, señor, no fue precisamente por Yoko. Yo estaba en plena locura de los Beatles. Acá que nos vamos a poner a revisar la historia personal de cada uno. Acá tenemos un científico que hizo esclavizar a su mujer. Usted tampoco se venga acá a hacer el careta, fue que bien que le daba de probar los efectos de la cocaína a su noviecita. Y en todo caso, yo no soy el único que sacrificó prestigio, carrera, para irse con un oriental. Porque acá usted, Woody, yo tengo entendido que se fue con Songui, oriental, ¿no? Sacrificaron su prestigio. Además, se fue con su hija adoptiva. De mi ex mujer con su ex. Ya que me cagaron a preguntas, yo tengo una solita para hacerle a ustedes dos. Adelante, doctor. ¿Qué hay de cierto en eso que se dice de las orientales? ¿Qué? Un mirada pregunta pelotuda que tiene que